Buenas, diablita. Ella decidió hacerlo porque ella lo vio que hace 15 años, 20 años que no se realizaba. Uh-huh. Bueno, aparte de que es un puesto muy chiquito, un puesto infantil mayormente. Uh-huh. ¿Cuándo empezó? El sábado hicieron el lanzamiento. ¿Y cuántas funciones fueron en total? Hoy martes están haciendo el cierre a las 5:30, están lanzando el cierre. Ajá, con elección de reina, bueno, y van a dar los premios a los chicos. Sí, van a dar los puestos a los de los chicos que le tocó, sí. Son tres puestos nada más, son tres categorías. ¿Y cuántos chicos participaron? Y están participando alrededor de 18 grupos de chicos de diferentes categorías, uh-huh. En las cuales están saliendo comparsa, hay caporales, chicos de Arau, de Valdivia, de Limache, Santana. La despedida, ¿cómo? Hoy hacen el cierre, sí, a las 5:30 van a hacer el cierre. Van a elegir a reina y van a danzar. Y van el viernes, creo, no, el lunes que viene, como es feriado, van a hacer entrega de los premios, ajá, a los chicos y van a dar la corona a la reina, bueno, todo eso. Es, digamos, donde uno, digamos, une la familia, donde vos ves al abuelo, al nieto, entonces vos ves toda la familia ahí viendo, digamos, un corsito, que casi muchos nunca no se lo hacía. Uh-huh. Digamos ese momento, digamos, que uno une la familia, va puesto que pasa la nenita y van los abuelos, va la mamá, van y todo, van a aplaudir. Entonces para mí es, digamos, la unión de la familia. Uh-huh. Es un momento para compartir entre todos. Claro, seguramente que sí, así que bueno, ese fue nuestro interés este año, que a lo mejor para ellos un poquito mejor, fue, digamos, que era un proyecto que se lanzó ahora y bueno. La idea sí. es que siga los próximos años. Claro, también. Que siga los próximos años y bueno, ya un poquito más grande. Sí, nosotros pedimos más por la niñez, juntar a los chicos, que vengan, que participen. Es muy distinta edad, fíjate, que a veces muchos papás que no tienen varios chicos no pueden llevarlo al corso, que son 15 personas. Entonces, ¿qué es? Acá lo hacemos gratis. Y acá son protagonistas, además. Y encima ellos mismos han armado sus agrupaciones por distintas etapas. Todos los participantes son acá del barrio, aledaño, sé que no vienen de otro lado. Uh-huh. O sea que eso es bueno, que la gente participe, que los papás participen, que lleven al chico a tocar el bombo, que desfilen las nenas, así que es bueno eso.